bendita paz de gloria, Señor. Alabanzas al que vive, gloria, Señor. Aleluya. En esta tarde tenga la amabilidad de sentarse. Aleluya. Y en esta tarde quiero predicarle bajo el tema: ¿quién va primero? Gloria a Dios, aleluya. Dile que está a tu lado: ¿quién va primero? Dígaselo. Dígaselo, dígaselo. Alabanzas al Señor, sin pena, dígaselo. Alabanzas al Señor. Quiero que esté pendiente de la palabra. Dios tiene una palabra para nosotros. Esté pendiente, no esté hablando con nadie. No esté pendiente del teléfono. No esté llamando. No esté pendiente del reloj. No esté pendiente de nada. Esté pendiente de la palabra que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Dios tiene una palabra para nosotros. Amén. Gloria al Señor. Alabanzas al Señor para siempre. Aleluya. El libro de los jueces es un libro, gloria al Señor, que viene. Aleluya, un complemento de lo que el Señor estaba haciendo en el libro de Josué. Y aquí miramos, gloria al Señor, que este libro de los jueces, llamado libro de los jueces, es un libro relatado en lo cual Dios levantó líderes llenos del Espíritu Santo para que en cada momento que Israel se encontraba en un momento difícil, Dios le levantaba a un libertador para que ellos no fueran esclavizados por el enemigo. Eso nos da a entender que el Señor siempre ha querido la libertad de su pueblo. Que Dios siempre ha querido que el pueblo sea libre, que nunca esté oprimido. Que el pueblo siempre esté libre para glorificar y exaltar su nombre. Y en cada momento, gloria al Señor, cuando el pueblo se encontraba en aprietos, en momentos difíciles, Dios le levantaba un libertador. Y a través de la historia del libro de los jueces, usted va a ver que Dios le levantaba siempre a alguien para que no viviera en una condición de esclavitud. Pero más sin embargo, así como el Señor lo libertaba, el pueblo una vez más volvía a hacer lo incorrecto delante del Señor y lo llevaban siempre esclavizado. Pero Dios, teniendo siempre misericordia del pueblo, el Señor siempre le levantaba un hombre de Dios para que los ayudara. Cuando le damos gloria a Dios por la misericordia que Dios siempre tiene para con todos nosotros los seres humanos. Alabado sea la gloria del Señor en esta hora. Estos hombres que Dios levantaba no se levantaban por sí mismos, eran hombres que el mismo Dios lo dotaba con el Espíritu Santo para ser de bendición a todo aquel pueblo. Porque la obra no consiste en arma o tener el mejor armamento humano. Aquí consiste ser guiado exclusivamente por el poder del Espíritu Santo. Esto no es con fuerza ni con espada, esto es con el Espíritu de Dios. Pero también nos da a entender, aleluya, que el pueblo no puede marchar sin un líder al frente. El pueblo siempre necesita a un líder que los guíe, y mayormente es el líder que sea guiado por el Señor Jesús. Amén. Hay gente que dice que no se quiere sujetar a nadie, que ellos solamente se sujetan a Dios. Déjame decirle que esa es la gente que está más perdida hoy en día, gloria al Señor, porque no quieren someterse a nadie. Amén. Porque el que no está bajo autoridad no puede ejercer autoridad, ¿verdad que no? Entonces el pueblo siempre va a necesitar a alguien que lo guíe y que le ayude y que siempre le dé una palabra. El pueblo, desde que salieron de Egipto, hermano, el pueblo siempre tuvo un líder que los guiara, llamado Moisés. Pero como registra la historia, Moisés murió, pero Dios puso un hombre llamado Josué, un hombre que les ayudó a conquistar la tierra prometida, un hombre que les repartió cierta parte de la tierra. Pero así como los hombres de Dios, por muy grandes que Dios los use, algún momento tenemos que partir de esta tierra. En otras palabras, por mucho que Dios nos use, no somos eternos en esta tierra. Yo le decía a un joven en esta mañana, gloria al Señor, que lo que nosotros tenemos que hacer es aprovechar nuestro tiempo. Si usted está joven, aprovecha.
aproveche el tiempo de la juventud que usted tiene. Si tiene una edad corta, gloria al Señor, aproveche esa edad que Dios le da, porque es única en la vida. Porque tarde o temprano nosotros, hermano, vamos de pasada de esta tierra, gloria al Señor, y algún día el Señor nos llamará a su presencia, si es que la trompeta del Señor no suena antes, gloria al Señor, amén. Y la Biblia dice que Josué, que era un hombre, un líder ejemplar, un hombre de Dios, un hombre admirado, un hombre que se miró que era un guerrero, que los gigantes nunca lo atemorizaron, que el desierto nunca le opacó la fe puesta en el Señor. Nunca su fe fue opacada por un desierto en 40 años. Siempre se mantuvo firme creyendo que Dios era fiel para cumplir todas las promesas que el Señor les había dicho a ellos. ¿Cuánto podemos darle la gloria al Señor? Por eso en su libro, en el capítulo 21, en el último versículo, dice que no faltó ninguna de las buenas palabras que Jehová dio a Israel. Todas se cumplieron. Por eso el desierto de la prueba y de la lucha no pueden opacar tu fe, más bien deben de fortalecerla para alcanzar la promesa de Dios. Le vuelvo a recalcar que aunque era un hombre de esta índole, él tuvo que partir con el Señor y el Señor se lo llevó a su presencia. Y la Biblia dice que aconteció después de la muerte de Josué. Los hijos de Israel consultaron a Jehová. En otras palabras, ellos eran entendidos que aunque el líder de ellos visual había partido de esta tierra, su líder no visual todavía moraba en los cielos. Oh, dele la gloria a Dios en esta hora. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios en esta hora? Su líder visual ya no estaba en la tierra para dirigirlo, para conducirlo, para darles una palabra, para motivarlo, pero ellos eran entendidos, sabía que su líder no visual, que era Dios, el Dios de Josué, todavía está en su trono. Aleluya. ¿Cuánto podemos ofrecerle un fuerte aplauso al Señor Jesús? Que aunque nuestros buenos líderes partan de esta tierra, nuestro líder de líder todavía estará en su trono, velando por su pueblo, escuchando el clamor de su pueblo, escuchando el clamor de la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios vive. Para siempre vive. Aleluya. Gloria a Dios. Santo, poderoso. Recuerde que lo que estaba aconteciendo a ellos era doloroso. Habían perdido su líder visual. Pero eso no lo desmotivó a ellos para consultar a Dios. Usted sabe que hay personas que le suceden cosas a su alrededor y se olvidan de buscar a Dios. Les pasa una tragedia, una situación difícil y ya se olvidan de consultar a Dios. Aleluya, algo pasa en sus vidas personales, económicas, en su salud, con sus hijos, con sus padres, aleluya. Y como no lo aceptan, visualmente no lo aceptan, se olvidan de consultar a Dios. Pero yo creo que en esta hora podemos aprender, pase lo que pase a nuestro alrededor, tenemos que seguir consultando a nuestro Dios, aleluya. Cuando le damos gloria al Señor, porque al que consultar con Dios, eso me da a entender que todavía dependo de Dios. Y que eso me da a entender que yo no puedo guiarme por sí mismo. Necesito siempre la guianza divina. Hay gente que quiere caminar consigo mismo por lo que saben, por lo que tienen conocimiento, pero hay que entender
soltar a nuestro Dios, porque Él sabe lo que hay más adelante. Nosotros no lo sabemos, pero Dios siempre quiere que su pueblo consulte con Él. Aleluya. Hay veces que es duro, hay veces que es difícil, hay veces que no queremos aceptar algunas cosas y queremos apartarnos del altar de Dios, porque hay cosas visualmente hablando, no las aceptamos. Pero déjeme decirle a los que amamos a Dios, todo obra para bien, sea que las cosas nos parezca o no nos parezca, al final todo obrará para bien. Siga consultando a Dios. A pesar que la respuesta no está inmediata, siga consultando a Dios, porque usted está dando a entender que usted necesita guianza divina. No se aleje del altar a pesar de lo que le puede estar ocurriendo a su alrededor. Sigamos consultando a Dios. Porque los que consultan a Dios siempre lograrán la victoria. Los que consultamos a Dios siempre tendremos un fin de gloria. Siempre vamos a conquistar sus bendiciones. Siempre vamos a alcanzar la meta. Siempre vamos a alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Por eso, Iglesia de Jesucristo, no dude en consultar. Si te vas a mover, consulta con Dios. Si vas a moverte de país, consulta con Dios. Si vas a hacer algún movimiento, consulta de Dios. Porque cuando Dios te da luz verde, ve, ve, porque tu camino será prosperado. ¿Cuántos hijos de Dios consultamos a Dios todavía? Hablamos con Dios. Tenemos comunión con Él todavía. Gloria a Dios. Y Dios estaba presto a escuchar. Y le dijeron: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra el cananeo? ¿Quién de nosotros subirá a pelear contra el cananeo? Mira este cuadro, habían 12 tribus, pero nadie quería tomarse el derecho por sí mismo de ponerse de primero. Querían que Dios escogiera, porque si Dios escoge, escoge bien. No le vaya a pasar como Samuel, que miraba junto al tope ahí, bien parecido. Yo le dije: ese no me parece, está uno allá metido que lo menosprecia. Ese es el que yo he escogido. Alguien puede alabar la gloria de Dios. Qué lindo cuando tú no te pones, qué lindo cuando es Dios que te pone en un lugar. Aleluya. Y cuando Dios te pone, ahí va a prosperar, ahí va a ser bendecido. Conquistado, pero al decirle ellos a Dios que quién subiría primero a pelear contra los cananeos, eso me da a entender a mí que ellos no estaban conformes con lo que habían conquistado hasta ese momento. Ellos querían más. Porque yo digo, ¿para qué van a pelear si no quieren más? Santo. Alabas. Por eso usted ve que hay gente que no se mete. Hay
con lo que tiene, pero con lo que están peleando, usted entiende, dice, ese hombre quiere más, esa mujer quiere más, esa mujer no está conforme con lo que tiene. Y espero que en esta noche no haya ningún conformista en esta hora, y si lo hay, levántese en el nombre de Jesús, porque hay que conquistar más, hay más, hay más, hay más. ¿Cuántos creemos que hay más? Hey!
no se conforme. Hay más. Hay más. Si usted solamente siente una bendición pequeña ahí, hay más. Hermano, pero yo no fui a la escuela, no importa, hay más. La Biblia dice que Dios no hace excepción de personas, hay más. Le estoy diciendo que hay más, para esta iglesia hay más. Para esta iglesia hay más, recíbalo como palabra profética en esta hora. Para esta iglesia hay más, hay más. Esto es para el que cree, esto es solamente para la gente que lo cree. Esto es para que la gente incrédula o no, pero no importa, si usted no lo cree con un solo, lo va a ver y no lo va a disfrutar, porque hay. Cuando consultaron a Dios, la Biblia dice, y Jehová respondió. Responde Dios o no responde. Responde Dios o no responde. Hay gente que dice que Dios está en el olvido, que no se acuerda de nosotros. Dios responde. Dios te va a responder. Todo aquel que está consultando a Dios, Dios va a responderle. Estoy diciendo que Dios te va a responder. Dios te va a responder, aleluya. Eso va a entender que Dios está vivo, porque solamente responde a los que están vivos. Alaba a Dios si puede. El que consulta a Dios, Dios le responde. Hay gente que está consultando a Buda y Buda nunca le ha dicho ni una palabra. Hay gente que está consultando a María y María nunca les ha hablado, solamente llora y saca sangre, aleluya, por los ojos, pero nunca les ha hablado. Pero mi Dios se habla, alaba a Dios sin poder. Mi Dios se habla, mi Dios escucha. El Dios que se predica aquí, entra, alabado sea, escúchalo bien. Dios habla, Dios aparece la Biblia del cobre, alaba. Otros al Cristo negro y a diferente, y otros a la santa muerte, entre comillas, alaba. Y no hay respuesta porque están muertos. Pero usted que a consulta a Dios, espere una respuesta de Dios. Hermano Walter, pero ya tengo mucho tiempo, estoy consultando a Dios. Dios no me dice por nada, no me dice nada. Tranquilo, sé perseverante, sigue consultando a Dios, que Dios te va a responder. En el capítulo 18 del libro de Lucas, la Biblia dice que en una ciudad había un rey y había una viuda. Y la viuda, y era un juez, no era un rey, era el juez y la viuda. Y le dice que la viuda tenía un adversario y ella iba siempre ante el juez para que le hiciera justicia. El primer día sabía que tenía un adversario y le decía, el juez decía, ¿qué pasó? ¿En qué te puedo ayudar? Mira, tengo un adversario que me está haciendo encima. El juez le dice, no tengo tiempo para ti. Gloria, alaba. Se iba para la casa. El día siguiente decía, ¿voy o no voy? Voy. Señor juez, ajá, ¿qué se le ofrece? Sí, tengo un adversario que me está haciendo la vida imposible. Por favor, puede venir otro día. Se iba para la casa. Me imagino que el diablo le decía, ¿para qué vas a seguir yendo ahí? Ese ni te hace caso. Se acostaba en la noche diciendo, no vuelvo a ir de nuevo a ese mes. Por la mañana que se despertaba, amanecía con los ánimos hacia arriba. Voy de nuevo para después. Otra vez tú, ¿qué quieres? ¿Me puede ayudar mi adversario? No. En otra ocasión, estoy ocupado. Ajá. Se iba para la casa decepcionada y golpeada y vivo. Y el diablo me imagino que le venía muchas cosas. Pero la siguiente vez, el adversario era tan grande que no podía soltar al juez.
Y va después y le dice, hazme justicia de mi adversario. Y dijo el juez, antes que esta mujer me cambie la paciencia, le voy a hacer justicia. ¿Quién va primero? ¿Tú?
o el león de la tribu de Judá. Hay gente que primero, antes de Dios, está su negocio. Alaba. Y Dios te dijo, Judá va primero. No se equivoque, Judá va primero. Si usted pone su negocio primero antes que Dios, algún día va a quedar sin negocio. Antes que tu esposa, antes que tu esposo, él tiene que ir primero.
a hacer con tu esposo si él no va primero y el diablo se levanta contra ti? ¿Acaso tu esposo te va a ayudar? No, tiene que ir primero. Él tiene que ir primero. Él tiene que marchar primero. Por eso no se descuide. Por eso no lo ponga de último. Porque Dios nunca será primero. Bendiciones de Dios. Escuche bien esto. Se dice que en una ocasión un padre de familia tenía un hijo que le gustaba mucho el army. Cuando estaba pequeño le dice: papá, cuando yo cumpla mi edad, yo me voy a meter al army. El papá pensaba que el niño estaba jugando, pero cuando ya tenía su edad, le dijo: papá, ¿te acuerdas cuando te dije que yo me iba a meter al army? Le dije: sí, estoy listo para meterme al army. El papá con mucho dolor lloró, pero le dijo: hijo, está bien. Si a ti, si así lo has determinado, ve, escríbete en el army y haz conforme tú quieras hacer. El hijo de él tenía un amigo muy bueno, inseparable, y entre los dos se fueron a inscribir en el army. Y en un momento de guerra, y el hijo le llama a su padre y dice: papá, hay guerra y voy para allá. El papá compungido le dolió y le dijo: hijo, suerte, te espero de regreso. Lo mandaron a él y mandaron a su amigo. Cuando estaban en plena batalla, el hijo de aquel padre es asesinado, acribillado, y murió en plena batalla. Cuando un soldado muere, usted lo puede ver muchas veces desfigurado, sangre por todas partes del cuerpo, pero su amigo sobrevivió. Cuando su amigo sobrevive, su amigo hace una pintura exactamente como quedó el hijo de aquel padre en plena batalla. Cuando le toca la puerta, le da la noticia que su hijo ha muerto, le dice: y lo único que traigo de él es una pintura, ¿cómo quedó tu hijo? Cuando el padre miró la pintura de su hijo y cómo había quedado ensangrentado y muerto en batalla, le volvió y se molestó un poco con su amigo. Pero él entendió: eso es lo que mi hijo siempre quería, servir en batalla. El padre era muy adinerado, tenía cuadros de mucho precio, carísimo. Y llega un momento que aquel padre de familia muere. Cuando él muere, él deja un testamento que se subaste todo lo que tiene dentro. Las mejores pinturas por pintores extraordinarios. Tenía que subastarse todo y llegó el momento de subastar. Llegó el día y llegaban los hombres millonarios a la subasta porque sabían que esos hombres tenían cuadros importantes y de mucho dinero, de millones. Comenzaron y abrieron la subasta. Y el subastador dijo: no podemos, vamos a comenzar la subasta subastando la pintura del hijo de
del padre que murió en guerra. Gloria a Dios. Comenzaremos con $100. ¿Quién da $100 por la pintura del hijo del padre? Y nadie levantaba la mano. Y seguía insistiendo: ¿quién da $100 por la pintura del hijo del padre? Insistió, insistió, y nadie de los que estaba dentro levantó la mano para llevarse la pintura de su hijo, de aquel hombre que había muerto en batalla. Allá por el jardín estaba el jardinero y escucha la subasta, y escuchó: ¿quién da $100 por la pintura del hijo del padre que falleció en batalla? Aquel hombre sale corriendo y dice: yo quiero la pintura de aquel muchacho que murió en batalla. La agarró, la abrazó, lo conocía, sabía quién era, y lo abrazó bastante y se fue. De repente el subastador dice: se termina la subasta. Los hombres millonarios decían: pero ¿por qué vas a terminar la subasta si hay cuadros carísimos de mucho dinero? Nosotros queremos los demás cuadros. Dice el subastador: es que en el testamento dice que aquel que adquiriera el cuadro de su hijo heredaría todas las cosas que están en la casa. Cuadro de Cristo muerto en la cruz del Calvario. Alabado sea la gloria de Dios.
Alabado sea la gloria de Dios. El que no recibe al Hijo no tiene al Padre. Aleluya. Hay que recibir a Cristo. Hay que recibir al Señor. Hay que recibir al Dios de la gloria. Hay algunos que lo menosprecian. Hay algunos que no quieren el gozo. Hay algunos que no lo necesitan. No me importa, pero yo lo amo. Yo amo. Yo amo ese sacrificio. Yo adoro lo que Dios ha hecho por mí. Si yo no lo amo, no puedo tener seguridad, no puedo tener amor, no puedo tener gozo. Amigo que nos visita, usted necesita lo más importante, que es la salvación de su vida. Usted ha estado buscando felicidad y no la ha encontrado. Porque lo primero que usted necesita es que Dios vaya primero en su vida. Si Dios no va primero en su vida, no se puede lograr la bendición de Dios. Y hay veces que nos quejamos, y hermano, y nos enojamos y nos ponemos bravos. Pero hay que ver si Dios está primero en nuestra vida. Hay que ver si Dios está primero de nosotros. A veces que decimos, Dios mío, el hogar, ay, Dios mío, los hijos. Pero acaso Dios es primero, aleluya. Cuando Judá, escucha bien, cuando Judá recibe la palabra, él es el receptor del mensaje de Dios. Y la responsabilidad está sobre él. Judá sabe que él tiene que ir primero. Es su responsabilidad. Pero viene y le dice a Simeón, sube conmigo. Escucha bien. Simeón no está obligado a ir con Judá, porque es Judá el responsable de ir. En otras palabras, Cristo vino a morir a la cruz por nosotros. Y si usted quiere reconocer ese sacrificio, es su problema. Pero la responsabilidad de él fue morir por nosotros. Y le dice, y peleamos contra el cananeo, y cuando vengan contra ti, yo iré contigo para ayudarte. Mire bien eso. Si de 12 que había, Dios escoge a Judá del primero. Pero Judá escoge a Simeón. Y Simeón significa oído por Dios. Mire esto, mire esto. Si se cae de las sillas, sorprende el plan de Dios para nosotros. Ahora bien, ¿de dónde viene Simeón? Simeón viene de una de las mujeres de Jacob, llamada Lea. Y Lea era menospreciada. En otras palabras, Simeón viene de una matriz menospreciada, pero Judá lo toma en cuenta. Puede alabar a Dios aquí.
poderoso y lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar al mundo. ¿Puede alguien alabar a Dios? ¿Puede alguien alabarlo? ¡Cierto!
pescado de la tierra, el inservible de la familia, la oveja negra, el peor, el irreparable, pero Dios te tomó en cuenta, Dios te llamó con cuerda de amor y te ha hecho llegar a su reino, a su gracia, porque Dios te tomó en cuenta. No importa la familia donde vengamos, sea la familia más menospreciada de la tierra, a Lea ni su propio esposo la amaba, ni su propio esposo miraba por ella, ni su propio esposo le daba amor, ni su propio esposo contaba con ella, pero Dios contaba con sus hijos, y Dios miró la aflicción de ella y le dio un hijo llamado Simeón, que significa es quien he oído, aleluya. Y Dios te ha oído tu clamor, Dios te oyó cuando ya no aguantaba, Dios te oyó cuando estabas a punto de quitarte la vida, Dios te oyó en tu agonía. Cierra tus ojos y adora a Dios. Adora a Dios. Adora a Dios. Adora a Dios. Yo no sé si usted es el más santo de la tierra o el más vil de la tierra, pero mire lo que Dios ha hecho con usted. ¿Dónde usted estaba y dónde Dios lo tiene ahora? ¿No cree que puede ser algo para adorar más a Dios en esta noche? ¿No cree que Dios ha sido demasiado bueno con su plan eterno para tratar con nosotros? Corazón.
primero. Si tú das primero, alcanzaremos las demás bendiciones. Si lo das primero, seremos presa fácil del enemigo. Si tú quieres que Dios sea